Sí, sería usted porque no escuchamos nada. Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Hello. Good evening. Hello. Hello. Hello, good evening, welcome, nice. Let's see, welcome. We are 21 right now in the meeting. So, let's see. My goodness, well, we have many messages right here in the chat. Okay. Okay, so let's start. Thank you so much for your cameras, right? For the ones that are already with the camera on. Okay, los que no van activando ya su cámara. Déjese ver, déjese conocer. Nice, thank you, appreciate it, nice. Remember, we have exactly the same link, right? So no hay otro link para estas reuniones. Es el único, único, único. Veo que allí estaba preguntando alguien en el grupo. No hay otro link. Aparte, creo que alguien ya lo puso ahí. Está en la descripción del grupo de WhatsApp. Usted no necesita andarlo buscando. Ahí está el link, ¿ok? Para estas reuniones en el grupo de WhatsApp. Nice, let's start. So today is the second day, right? Segundo día, second date. So el día de ayer creo que yo di mala información porque normalmente la clase es de... from Monday to Thursday, right? So la clase normalmente es así de lunes a jueves, pero now it's a little bit different because of the vacation, right? So este va a ser un poco distinto, este módulo por cuestión de vacaciones. Entonces yo le había dicho a usted que estábamos de lunes a jueves, pero revisando mi correo la información, so it's not, right? So tomorrow we do have class. Mañana sí, 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 sí. Tenemos clase, ¿ok? Tenemos clase, si es que lo siento, si ya había hecho planes de Friday night. Pero bueno, aquí se va a echar la parranda, usted en clase. Después de las 9 de la noche usted se puede ir para donde usted quiera, pero tenemos clase y es de carácter obligatorio, pues así que aquí no puede faltar usted y debe de estar aquí presente, ¿ok? Así es que, mi mono, usted se alista, recibe la clase y después que termine la clase se va para donde usted se quiera ir, ¿ok? So, dígale ahí a los colegas que le esperen un momento porque usted tiene clase. Bien, so, mencionado esto, hay clase mañana, ¿ok? El mismo link, la misma hora, mismo lugar. Aquí vamos a estar, ¿ok? So, I don't know if all of you were here yesterday. No sé si todos estuvieron aquí ayer. Espero que sí. Si no, pues, dejo nuevamente por acá mi nombre, Luz Guzmán. Creo que ya identificaron mi número en el grupo de WhatsApp. Cualquier cosa, pues, ahí estoy. Thank you so much for the ones that already start working with the platform. Sé que algunos ya iniciaron, ¿verdad? Ya iniciaron a trabajar en la plataforma. Eso es bueno, eso está perfecto y así debe de ser, ¿ok? Si alguien no tiene acceso a la plataforma, que lo diga ahora o calle para siempre. ¿Todos ingresaron a la plataforma? ¿Todos? Yes. Yes. Solo, okay. Diga, diga. Solo una consulta. Yo empecé a trabajar la plataforma.
Pero de repente quise retroceder o regresar a la página anterior y me tiró como página no disponible. Entonces, lo que me tocó fue volver a salir y volver a ingresar. Pero yo ya había enviado un trabajo que había hecho de la primera página. Entonces, no sé si al volver a ingresar ese trabajo lo tengo que volver a hacer o la plataforma automáticamente ya lo elimina porque ya se hizo y ya se envió. Sí, en teoría debería de quedarle. O sea, usted ya completó un ejercicio, en teoría usted puede ir go back and go next, ¿ok? Puede ir al siguiente o atrás y no tendría que borrar sus respuestas. Ahora, cuando la respuesta está mal, creo que ya algunos ya vieron que ahí sale en rojo una X indicando que está malo. Eso quiere decir que usted lo puede go back, puede regresar a esa parte y corregirla. Ok, pero no le va a borrar lo que usted ya tiene trabajado. Usted puede ir al inicio. Creo que le voy a compartir acá la pantalla rápidamente. Ya voy a pasar asistencia. Pero sí, en teoría usted acá puede go back and go in, right? So go back and go next without any problem, ok? So imagínese, yo estoy acá en la primera sección. It's nice to meet you, ok? So... así como tengo el botón next, así tengo el botón de ir atrás, right? So, en teoría, mire, aquí usted le da anterior. Por lo menos yo he llegado hasta el 1.13 según esto. Entonces, supongamos que yo ya tengo esto, pero yo quiero ir al anterior. Si yo ya lo había completado, esto creo yo que es el error, el error que le da. Página ajá, no claro. Disponible. Uh-huh. Ok, página de inicio. Sí, pero creo que esto debe de ser un glitch, un error de la plataforma, pero sí, en esta parte de acá, y es lo que le quería mostrar, usted puede moverse entre un ejercicio y el otro. Poco a poco ustedes se van a ir familiarizando con la plataforma. Ahorita pues es nuevo, usted ve todo, pero acá, mire, en esta parte de aquí usted tiene un menú. Acá, mire, yo me voy al 1.1 y usted dice, híjole, el 1.5 recuerdo que me salió malo, ¿ok? So, me voy al 1.5 y aquí lo veo, ¿ok? No, yo creo que el 1.7 me equivoqué. So, le doy clic acá, acá me va diciendo qué ejercicio es y de esta forma yo puedo ir al ejercicio que yo desee. Ok, creo que en el teléfono, si usted lo pone forma de escritorio, ahí en el teléfono, aunque lo esté viendo en el teléfono, la plataforma en la parte de arriba, usted va a ver los tres puntitos, le da clic ahí y ahí le aparece ver sitio de escritorio para que aunque lo tenga en el teléfono, usted lo vea como que está en una computadora y tenga estas opciones, porque en el teléfono uno ve todo diferente, ¿ok? So eso lo puede usted hacer sin ningún problema. Bien. Okay, thank you. Excelente, Gabriel. So nice, now we are 26. Creo que hoy sí han venido algunos que no estuvieron el día de ayer, porque ayer solo habíamos 24, I guess. Now we are 26. So nice, welcome. Para los que no han activado su cámara, ponga la cámara que no se le va a desgastar. No se preocupe, la cámara no se le va a desgastar. Ok, queremos conocerlos, queremos verlos, queremos ver cómo estamos, ¿verdad? O sea, ya le dije desde el día de ayer, no se preocupe si está mechudo, cansado, si ya son las 8 de la noche, ya el día ya lo golpeó a uno, o sea, ya a esta hora ya no espere maquillaje ni nada, ya es lo que hay, ¿right? So, pero lo importante es que usted esté aquí y esté con el deseo de querer aprender. Okay, so today we are going to start, okay? We are going to start even though you are already working with the platform. Usted ya está trabajando en la plataforma, pero vamos a empezar y a ver el manual. Ya les envié el manual, no sé si lo verificaron en el WhatsApp. Sí, gracias. Bien, ahí, aquí está en la plataforma. O sea, si usted no lo quiere tener en el teléfono, pues está bien, porque aquí está en la plataforma, pero pienso yo que es más factible tenerlo en el teléfono y eso, ¿verdad? Bien, viendo esta parte, pues yo creo que ya todos estamos enterados del trabajo de plataforma. Creo que ya se comprendió que este módulo usted necesita tener el 80% de plataforma, es decir, que tiene que pasar con 8 todas las unidades.
como mínimo, y la asistencia de un 80%. Esas dos notas son las que le dan el pase a usted al siguiente módulo. Usted falla en uno, ¿verdad? Yo no puedo hacer mucho porque no estoy autorizada a asignarle calificaciones a nadie, ¿ok? Simplemente estoy acá para acompañarle en el proceso, ayudarle si tiene alguna duda. Es usted el que se va dando sus calificaciones de manera independiente. Bien, so let's see, that's my name, right, Luz Guzmán. So let me pass the attendance, okay? Sorry que voy a desactivar un momento la cámara para irme aquí al documento de asistencia. And please let me know if you are here, right? As soon as you listen your name, dígame, okay? I'm here, or dígame present, right? So today is Thursday 30, right? Jueves 30. So please let me know if you are here. Me avisa si está presente. Usted me va a decir present, present. Brenda Elizabeth. Present. Thank you. Briseida Janet. Present. Nice. Vamos un poco más rápido. Ayer leí nombres completos por cuestión de verificar que fuera usted, pero por cuestión de tiempo, it's just one name and last name, or just the two names, right? So, Byron Leonel. Byron Leonel no está. Let's see, Carlos Adolfo. Present. Thank you, Carlos. Carlos René. Carlos René. Presente. Thank present. You. Present. Present. There you go. Present. Ajá, nice, Carlos René. Carolina Elizabeth. Present. Nice. No se olvide, activa y vuelve a poner mute, right? Vuelve a silenciar su micrófono. Cecilia Elizabeth. Cecilia Elizabeth no se conectó ayer. César Armando. César Armando. I'm sorry, César Armando, no sé si contestó. Present. Ok, perfect. No olvidemos que debemos de tener dos nombres y dos apellidos en la plataforma. Por ejemplo, César Vega, le hace falta el segundo nombre y el segundo apellido. Paola Castillo, por favor, verifiquen. Acuérdese que no tiene que salirse de la plataforma de Zoom. Usted simplemente se va a la opción de participantes, le da clic sobre su nombre y ahí dice renombrar o cambiar nombre. Y ahí asegúrese que este es su nombre completo. Paola Castillo y César Vega, por favor, cambien ahí su nombre, que esté completito, porque esto es por cuestión de auditoría, ¿ok? So, let's continue with the attendance. Let's see, César Armando says present. Nice. Let's see, Claudia Carolina. Present. Nice. Let's see, Christopher Davy. Christopher Davy, no. Hello. Hello. Okay. Nice. Good evening. Thank you. Good evening. Sorry, I escuché other name. Another name. Okay, Christopher, that's you. No problem. Thank you, Chris. Let's see, Dalia Vanessa. Present. Thank you, Dalia. So let's see, Damaris Sarah E. Damaris, no está. Presente. Ah, okay, present, present in English, right? Nice. Edenilson Francisco. Edenilson Francisco, no está. Edwin Alexander. Edwin Alexander. No está Edwin. Edenilson Chacón. Edenilson, ok, thank you, Edenilson. Edwin Alexander no está. Edwin Benjamín. I'm here. Thank you, Benjamin. Let's see, Estefanía. Estefanía no está. Gabriel Isaac Guevara. Present. Thank you, Gabriel. Let's see, Gerard and Arturo.
Present. Guzmán. Okay, very nice. Hilma Olinda. Present. Hilma, thank you. Gustavo Antonio. Present. Thank you, Gustavo. Hilda del Carmen. I'm ready. Okay, thank you. Ingrid Astrid. Ingrid Astrid, ¿no está? I'm here, Ingrid Astrid. Okay, nice, Ingrid. Janet Lisette, I'm sorry, James, I'm sorry, James Lisette. Present. Thank you, miss. Jessica Maria. Present. Thank you, Jessica Maria. Then we have Jessica Paola. Jessica Paola, no está. I'm sorry, Jessica Paola. Nice. No vino ayer, Jessica. Welcome. Nice. Josué Rubén. Present. Thank you, sir. Juan Manuel. Juan Manuel. No está Juan Manuel. Leticia Margarita. Present. Thank you, miss. So, we are going to validate the attendance one more time at the end. Ya sabe usted que al final voy a mencionar si alguien ingresa después de que ya he mencionado su nombre, ¿ok? So, please don't forget to be on mute. So, siempre trate de mantener su micrófono en silencio, ¿ok? So, let me share the screen one more time and now we are going to see the manual, ¿ok? So, lo que usted va a ver es el manual, ¿ok? El manual que yo ya se lo envié a usted, que usted ya lo tiene en teoría, ok, y este es el modelo el que vamos a estar usando, ok. So, this is módulo principiante 1, ok. Si bien es cierto, es 1, vamos a empezar, sí, desde lo más básico, pero también vamos a meterle un poco de turbo, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver los colores, por ejemplo, los números, vocabulario básico, pero... Byron Leonel, deje verificar. Ok, no se preocupe, al final vamos a validar su asistencia, Byron, no se preocupe. Ok, so, nice. So, as I told you, we are going to start from the very beginning, sí, desde el beginning, el inicio, pero vamos a ir avanzando, ¿ok? Yo necesito que usted no tenga pena, no tenga miedo, ¿verdad? Y si se le pregunta algo, ok, Edwin Alexander, no problem. Si se le pregunta algo, ¿verdad? Yo espero que usted me responda como usted pueda, lo intente, ¿verdad? No se me vaya a poner así como, no, a mí no me pregunte, porque estamos en esta horita y hay que sacarle mucho provecho. Y usted necesita practicar, ¿ok? So, we have 5 different contents, so 5 sections. We are going to start with the first one, ¿ok? It's nice to meet you. That's the name of the section or the name of the unit. So, then we have the section number 2 that says, what's this? Paso a paso vamos a ir viendo qué quiere decir esto, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ir quizás traduciendo lo más mínimo, ¿ok? Porque no es... traducción la que usted necesita, sino captar el mensaje en inglés, right? So, section number 3, where are you from? Section number 4, whose jeans are these? And the last one, it says, what are you doing? Okay, so vamos a empezar con la number 1, it's nice to meet you, okay? So, yo creo que más de alguno, en algún momento se le ha cruzado el inglés por el camino, ya sea allá en su tiempo de escuela, por allá en el bachillerato, de casualidad, así de perdido en la universidad, le pusieron su inglés que lo tenía que llevar, probablemente en su trabajo, algo, ¿verdad? Se mastica el idioma en algún departamento o algún familiar tiene usted por allá, lejos, y medio le llama y medio escucha usted, ¿verdad? Lo importante es que usted se vaya acostumbrando, ¿ok? So, it's nice to meet you, ¿ok? Cuando yo conozco a alguien, it's nice to meet you. ¿Qué quiere decir eso? It's nice to meet you. Mucho gusto.
un gusto de conocerte, right? Así decimos en palabras bien nuestras, salvadoreñas. Hey, gusto de conocerte, un placer conocerte, okay? So it's nice to meet you, okay? So we are going to start with a conversation that says, I'm Jennifer Miller. So that's the name of the conversation. I'm Jennifer Miller. So I'm going to read just one or two times, okay, for you to listen. And then we are going to practice, okay? So este solo es un ejemplo. Voy a leer un par de veces. Perdón, para que usted lo tenga por ahí, pero este, la idea es que usted lo practique, ok. So, this is a conversation between Michael and Jennifer, right? So, it says, hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, so I'm going to read it one more time. Lo voy a leer un poquito más despacio. A veces me emociono un poco y me dice que usted mueve rápido, va. ¿Verdad? Vamos a leerlo más despacio, pero usted tiene que agarrar fluidez, porque si vamos y vamos como los niños que leen en primer grado, mi mamá, ¿verdad? Vamos a paso lento. Hay que meterle un poquito de turbo. It says, hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, so aquí prácticamente ellos están presentando. Hola, mi nombre es Michael Ota. Ota es el apellido de Michael. Viene ella y le responde, yo soy Jennifer Miller. Hey, es un gusto conocerte, Jennifer. Es un gusto conocerte también. Disculpa, ¿cuál es tu apellido una vez más? Es Miller. Ok, como que no le queda muy claro cuál es el last name y se lo vuelve a preguntar, right? So, last name, si hay palabras nuevas, yo les recomendé el día de ayer tener un cuaderno de apuntes. Por favor, cada vez que usted vea algo y usted diga, híjole, eso yo no sé qué es, por favor, tome nota. Busque, ponga ahí fecha, new words, nuevas palabras, nuevo vocabulario y vaya haciendo sus apuntes, ok. So we have right here first names, ok, primer nombre. Last names, that would be apellido, ok. Si yo le pregunto a usted, hey, what's your name? Ah, usted me va a decir, oh, my name is fulanito, right? Pero si yo le pregunto, hey, what's your last name? Le estoy preguntando por su apellido, ok. My last name is la la la, right? So let's see, I'm going to choose volunteers, okay, for read this conversation, okay? Por cuestión de tiempo, vamos un poco avanzando y no los puedo poner a leer a todos, al menos no este día. Vamos a hacer diferentes actividades donde sí van a tener la oportunidad de leer todos, pero este no es el caso por ser la primera conversation that we have. Vamos a ver. Let's see, Gerardo, Arturo, please be Michael. And let's see, Jessica, Maria, please be Jennifer. Okay, Gerardo, usted va a leer lo de Michael y Jessica, usted va a leer lo de Jennifer. So, please go ahead right now. Hi, my name is Michael Ora. I am Jessica Maria. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Molina. Okay, very nice. Very good, Gerardo and Jessica. Nice. Let's see. We have time just for one couple more. So let's see. Ruben, Josué Ruben. Please be Michael. Dalia Vanessa, please be Jennifer. Okay, go ahead. Hey, my name is Josue Mendez. I'm Dalia Campos. Nice to meet you, Dalia. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Campos.
Okay, very nice. Thank you. Okay, so let's see. Okay, mi nombre, right? It's nice to meet you. Okay, so again, okay, what's your last name again? Es una A, pero suena como una E, right? En español, again. What's your last name again? Ah, it's Larala, right? El apellido. Very nice, okay? So, now let me ask you a few questions, okay? Vamos a ver. So, Carlos René, what is your last name, Carlos René? What is your last name? Guevara. Okay, it is Guevara. Solamente que deme respuesta completa. My last name is. My last is. Uh-huh. My last name is. Okay, se lo voy a poner acá en el chat. Por ejemplo, my last name my is. Last. Y ahí usted dice su apellido. My name is, right? Mi nombre es. Okay, so, y ahí dice su nombre. Very good. So, we have in Spanish, we have first name and we have second name, okay? So, si yo le digo a usted, which is your first name? Le estoy preguntando por su primer nombre. En El Salvador, normalmente tenemos un nombre y otro segundo nombre, right? So, that would be the second name, okay? Si yo le pregunto a usted, hey, fulanito, what is your second name? Le estoy preguntando cuál es su segundo nombre, ¿ok? Ahí le voy anotando en el chat cositas que considero usted puede tomar nota también, ¿ok? So, let's sí. See. Let's see, Edwin Benjamin, what is your last name? My last name is Sanchez. Very good. Gustavo Antonio, what is your second name? My second name is Antonio. Very good. Carlos Adolfo, what is your first name? My first name is Carlos. Very nice. Brenda Elizabeth, what is your last name? My last name is Dimas. Very good. My last name is Dimas, okay? Briseida, Janet, what is your last name? My last in Garcia. Okay, my last name, okay, name is Larala, right? Nice. Jamie Lizette, what about you? What is your last name? My last name is Escobar. Very good. Aha. Carolina Elizabeth, what is your first name? Carolina Elizabeth, what is your first name? My last name is Garcia. Okay, the question, Carolina, first name, ajá. Está en mute, I'm sorry, you're on mute. Está en silencio. There you go. Carolina, sorry. What is your first name? Okay, first name. It's Carolina. There you go. My first name is Carolina, okay? Claudia Cruz, what is your last name? My last name is Cruz. Very nice. Your last name is Cruz. Cecilia Elizabeth, what is your last name? What is your last name is Orellana. Okay. My last name is Orellana. Okay. My last name is Orellana. Very nice. Okay. Orellana. Perfect. So, nice. Yo sé que todos están, ay, que me pregunte a mí, ¿verdad? Todos están con la desesperación que le pregunte. Ya le vamos a preguntar a todos para que todos participemos, pero vamos a continuar, ¿ok? So, first names, primeros nombres. Second name, segundo nombre.
En American People, o sea, estos libros son americanos, ellos normalmente tienen un nombre y un apellido. John Smith, right there. Ok, nosotros aquí es que tenemos hasta 3 o 4 nombres, ¿verdad? Pero eso es nuestra cultura. I have a question. Hilda del Carmen, go ahead with your question. What do you say? Segundo apellido sería... Second last name, ok. Here in El Salvador we have first last name and second last name, ok. Por eso lo decimos así. Pero porque en nuestra cultura latina sí es, pero en otros países un nombre y un apellido y ahí muere, right? So, the examples right here, ok. So, introduce yourself to a partner so we will see it later, ok. So, we have right here, as I told you, this is an American book, ok. Este libro es americano, este libro no es del Salvador. Aquí no va a salir Chepito, Juanito, Marillita. No, ¿verdad? Acá dice popular names and nicknames in the US, ¿ok? Nombres populares en los Estados Unidos, right? So, what is a nickname? ¿Alguien sabe qué es un nickname? It's a apodo. There you go. Very good. Es un apodo. Así decimos en español, ¿verdad? El apodo. Lo único que los apodos para nosotros como que viene siendo algo negativo, ¿verdad? Ahí viene el cara de no sé qué, right? Ese es el apodo. Pero en América, en los Estados Unidos, un nickname no es un mal apodo, sino que un nickname es como se le puede decir a la persona usando otro nombre que no es su nombre original. For example, right? For males, para hombres, para caballeros, males, ok. El que se llama Anthony le dicen Tony, ok. Tony. El que se llama Christopher le dicen Chris, ok. Chris, a usted le vamos a decir Chris, ok. El que se llama Joshua le vamos a decir Josh, ok. Michael, Mike. Matthew, Matt, ok. So, as I told you, aquí es cultura americana, ok. Nosotros, por ejemplo, al que se llama José le decimos Chepe, ¿verdad? Al que se llama, qué sé yo, ¿qué? Francisco Paco. Francisco Paco Chico, right? So, esos son nuestros nicknames, right? So, let's see for females. Females, para damas, mujeres, right? Females. Elizabeth says Beth. Jennifer, Jem. Catherine, Kathy. Nicole, Nikki. Susan, Zoo. Okay. So, ahí serían los nombres de salvadoreña, ¿verdad? Por ejemplo, la niña María le dicen Mario. La niña Marillita, la niña Carmencita, y así, ¿verdad? So, those are the nicknames that we have. Ok, so mañana le vamos a preguntar a cualquiera qué es un nickname, ok. Vamos a preguntarle a cualquiera qué es un male o qué es un female, ok. So vaya tomando nota de todas las palabras que usted tal vez no conoce, ok. So let's see what else we have right here. We have my, your, his and her. So my, your, his, her. Tienen ahí en la plataforma un ejercicio parecido a esto, ¿ok? Yo digo, my name is Jennifer. Mi nombre, ¿ok? Este es un pronoun, ¿ok? Mi nombre es Sutanito. Mi nombre es Menganito, right? So, my name, ¿ok? My name is Larala. Aquí está la pregunta. Mire, what's your name? ¿Ok? What's your name? Mañana ustedes le van a preguntar a un compañero esta question, ¿ok? Tome nota porque usted mañana le va a decir a fulano, hey, what's your name? What is your first name? What is your last name? ¿Ok? Y la persona responde, my name is Larala. ¿Ok? So, then we have another question right here. What's his name? ¿Ok? His name, este es para un niño, ok, una persona de sexo masculino. Aquí ya estoy diciendo, ¿cuál es el nombre de él? Ok, what is his name? ¿Cuál es el nombre de él, sexo masculino? Ah, his name is Michael. El nombre de él es Michael. His name is Michael. No me le vaya a decir a una niña his. Ok, aquí está el de la niña. Mire, what's her name? What's her name? ¿Cuál es el nombre de ella?
Okay, what's her name? Oh, her name is Nicole. Her name is Nicole. Okay, so he is un boy, un niño, un hombre. Her, una niña, una mujer, una dama, right? Una sexo femenino. His name for a boy, her name, it's for a girl. And we have this part right here. What's this? No sé si logran ver esta parte, lo voy a hacer quizás más grande. Esto que está acá, it says, what's or what is? De casualidad, pregunto, pueda que alguien sepa, ¿alguien sabe cómo se llama esta, este puntito, esa comita, esa rayita, esa manchita? De todos modos, le dice uno, right? Esa rayita, comita, ¿cómo se llama? Apóstrofe, si no me equivoco. In English, right? Apostrophe, okay? And apostrophe en español. No es apóstol, apostrophe, okay? No me le vaya a decir apóstol mañana que le pregunte a alguien. Ese es el apóstol, apóstol. No, se llama apostrophe, okay? That would be in English, right? So es como una comita, pero no es una coma que nosotros conocemos que va abajo, este va arriba, okay? En inglés se llama apostrophe. Creo que alguien lo puso ahí en el chat, solo que en español. Mándenmelo, Edwin Benjamin, pero en inglés, ¿ok? So, ajá. This is the apostrophe. ¿Para qué sirve el apostrophe? Mañana le vamos a preguntar a cualquiera. Why we use an apostrophe? ¿Por qué usamos el apostrophe? Esto sirve para acortar una palabra. Como abreviar, lo que nosotros conocemos en español como abreviar una palabra, hacerla más cortita, ¿ok? Esto y esto es exactamente lo mismo. Mire, ¿y este qué significa? ¿Y este qué significa? Lo mismo. Mire, aquí está un signo igual, quiere decir que esto y esto es lo mismo. Pero la escritura obviamente cambia porque acá tengo el apóstrofe y aquí no lo tengo. Quiere decir que, thank you Benjamin, very nice. So, quiere decir que cuando yo uso el apóstrofe, yo la pronunciación cambia. Escuche acá, it says what's, what's. Y aquí dice what is. ¿Sí? Escucha bien diferente, right? What's, what's. What is, right? So, quiere decir que la pronunciación siempre va a ser diferente, pero mire, ¿y cuál uso? Cualquiera de los dos. Mire, ¿cuál está bueno? Los dos están buenos. ¿Y cuál me recomienda usar? Los dos le puedo recomendar, pero ¿cuál es la diferencia? Ustedes van a aprender que en English we have something that we call fluency. Fluidez. Alguien tal vez ya le han dicho, mira, vos hablas inglés pero bien pausado, bien lento. Te falta fluidez, te falta meterle rapidez, ¿ok? So that's why we have the apostrophes right here, ¿ok? Normalmente usted escucha a una persona nativa del idioma inglés, ellos siempre le van a hablar con contractions, así se le llama esto, contractions, ¿ok? Una persona americana siempre le va a decir, hey, what's your name? Nosotros los latinos nos vamos por aquí porque estamos aprendiendo, no es nuestra lengua nativa, right? Vengo yo y le digo, hey, what is your name? Pero una persona bilingüe le va a decir, hey, what's your name? Hey, with the apostrophe, right? Porque suena más rápido, más fluido. Ahora, cuando usted está escribiendo, yo le voy a recomendar que lo haga de forma completa. Más si es una carta, algo formal a alguien que usted le está escribiendo, cuando usted escribe mucho apóstrofe, tiende a verse algo informal. Pero cuando usted escribe, pues, con la forma completa, es más formal. Usted ve una carta que ha recibido de la embajada o de donde sea, ellos lo escriben completo, no andan haciendo apóstrofes, no andan abreviando porque es un documento formal. Ahora usted le escribe un mensaje a su amigo, a su compañero que es confianza, right? Usted viene y le pone contractions, right? Because it's not very formal, okay? So are we clear with the apostrophe? ¿Está claro esto del apostrophe? Nice. Okay. So sí, tomorrow. Claro.
tomorrow, perfect, Carlos. Tomorrow we are going to ask you, okay? Mañana cualquiera le voy a preguntar what is apostrophe and why we use an apostrophe, okay? ¿Qué es y por qué lo usamos, okay? So, what we have right here, the alphabet. Usted va a decir, ay, si eso los niños del kinder cantan el ABC, yo aquí no puedo, ¿verdad? Ya me lo puedo, ojalá. Ojalá que sí se lo pueda, porque si no, hay que estudiar el alfabeto. Hay que aprender el alfabeto porque es la base. Aquí está la pronunciación, así como cuando usted aprendió a leer en español, le ponían el alfabeto y usted miraba el montón de letras, right? So, y tenía que conocerlas todas, y no solo conocerlas, leerlas, pronunciarlas, right? So, the same story right here. The alphabet is something very simple, but we need to know the alphabet. Hay que aprenderse el alfabeto, así como las tablas de multiplicar. Creo, espero que usted se las pueda, y si no, pues mi modo, pasó de noche la matemática, pero bueno, así, ¿verdad? Porque normalmente uno las tablas y van en orden y uno se las puede, pero ya la maestra le da vuelta y las pregunta salteadas, ahí nos quiebran, ¿right? So, quiere decir que no las podemos bien, porque la hemos aprendido solo en orden y ya me la ponen en desorden y me quiebran ahí, ¿right? So, the same story with the alphabet. Usted te lo tiene que aprender revés y derecho, del inicio al final, del final hacia delante, de en medio para la derecha, de la derecha para izquierda, que la letra que le señalen, usted la debe de decir correctamente, ¿ok? So, let's see if we have any volunteer. ¿Habrá un voluntario o una voluntaria que desee leer el alfabeto from A to Z? Ahí en la plataforma ustedes tienen una opción de levantar la mano virtualmente, ¿verdad? Ahí tienen una opción de raise your hand. Yo quiero, pero no me da la acción. Ok, deje ver, también. No entiendo quién. Cecilia, creo que está diciendo. Cecilia Elizabeth, ok. Thank you, then Carlos, and then Jessica Maria. Ok, so Cecilia Elizabeth, go ahead, start with the alphabet. Usted va a iniciar from A to C. Usted va en orden. Go ahead. Go ahead. A, B, C, D, A, F, G, este otro no me recuerdo, I, esta, J, K, L, okay. A, no me acuerdo, I, B, C, D, F, G, G, A, la J me quedé, A, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Algo así. Ok, por ahí va pintando la cosa, dice Cecilia. Ok, yo creo que les voy a mandar la cancioncita del YouTube para que anden cantando mañana. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, X, Y, Z. Lo siento, la entonación no es mi área el canto, ¿verdad? Lo siento, pero la idea es eso. Ok, mejor les vamos a enviar ahí el link de YouTube para que lo escuchen armónicamente, right? So, pero la idea es que yo tengo que practicar. Vamos a ver, le vamos a dar el second chance a Carlos, then Maria, and then Gabriel, and then Benjamin, ok? So, Carlos, go ahead. Carlos Adolfo. From A to C. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, very good, very good. Yep. Nice, Adolfo. Solo por aquí.
aquí hubo una fallita, pero vamos bien, ya vamos llegando. let's see, Ana María creo que levantó la manita antes, después va Gabriel, después va Benjamin. ¿Quién era? Jessica María, I guess it was Jessica. ¿Fue usted que levantó la mano? Sí. Okay, go ahead. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Okay, very nice. Very good, nice. Let's see, now we have time for Gabriel Isaac. Go ahead. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Yay, very good, Gabriel. Very nice. Okay, very good. So you have the alphabet. Let's see. Benjamin, go ahead. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Yeah, very good, Benjamin. Very nice. Okay, we have time just for Hilma. Okay, Carlos, ya lo vamos a poner a hacer otra cosa. No se preocupe, levante la mano que va a participar. Eso es un hecho. Me gusta que participen porque usted tiene que hacerse parte de esta clase. Pero si yo vengo a hablar y hablar y hablar, usted se va a dormir, ¿ok? Usted tiene que venir y decir, yo quiero participar, yo quiero leer, yo quiero practicar, ¿ok? Y el que no me levante la mano, yo le voy a levantar la manita desde aquí para que participe, ¿ok? So, Hilma, go ahead, Hilma, the alphabet. Vamos a ver, la vamos a poner un poco más difícil. Hilma, va a ir de atrás para adelante. Vamos a ver si ya le vamos poniendo más pluma a esto, ¿ok? De la Z a la A, ¿ok? From Z to A. Vamos de atrás para adelante, Hilma. T-H. Ajá, ajá. Qué bueno que ya pasé, dicen los que ya leyeron, ¿vale? La que me salvé. Ajá. Vaya, Gilma, dele, dele, inténtelo. Go ahead. Okay. C, Y, H, W, U, T, S, R, Q, P, O, M, M, L, Q, G, I, H, G, F, E, B, C, B, A. Okay, Hilma, very nice. Okay, just a few letters right there. Algunas se le fueron, pero muy bien. Vamos a ver, Carlos René, la va a decir de la Z a la A, Carlos René. Usted levantó la mano, ¿verdad? Va. Le toca de atrás para adelante. Va. C, Y, X, D, B, E, T, S, R, I, U, A, I, L, K, J, I, A, G, F, E, D, C, B, I. Eight, the last one. Okay, Carlos René, very nice. So, yo sé que todos dicen, ay, yo les quiero decir a mí que me pregunte, ¿verdad? Pero el tiempo pasa rápido. En serio, de verdad, aprende el abecedario. Y mañana me va a demostrar que se lo puede. ¿Cómo me lo va a demostrar? Spelling. ¿Sabe usted qué significa el verbo spell? Se lo voy a poner ahí en el chat. Spell. ¿Qué quiere decir eso? Spell. Deletrear. Deletrear. ¿Ok? Quiere decir que usted me tiene que deletrear lo que le pongan. Por ejemplo, yo le digo a usted... How do you spell
your last name. Ya sabemos que es last name, right? Okay. So how do you spell your last name? Yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cómo deletrea su apellido? Ok. Entonces usted me va a contestar. It's, o me puede poner apóstrofe, como esto, it's, y ahí me va a decir su apellido deletreado. O si no quiere usar el apóstrofe, usted me va a decir it is, y ahí, ¿verdad? Me dice cuál es su apellido, ¿ok? Usted tiene que ser capaz de deletrear lo que le digan, porque sí, hay que deletrear, ahí me demuestra si usted se puede el alfabeto o no. Vamos a hacer una pregunta, vamos a hacer un ensayo. Vamos a ver los que no les hemos preguntado, vamos a ver, porque hay que preguntarle a todos. Vamos a ver, Jessica Paola. Jessica Paola, how do you spell your first name? How do you spell your first name? C A first name? First name. Ajá, ajá, go ahead. C-A. Okay, very nice. Very good. Okay. Let's see. Josué Rubén, how do you spell your second name? How do you spell your second name? My second name is R U B A M E M E N. Okay, E N. Nice. Ruben, there you go. Let's see. Vamos a preguntarle a las chicas que tenemos por aquí. Hilda, how do you spell your last name? Hilda del Carmen. Hilda, Hilda, no sé si me escucha. How do you spell your last name? Yes. Yes. My last name is A. Okay, Molina, right? So I'm sorry que se le escucha un poco raro, okay? Ahí habría que verificar nuestra conexión de internet porque se le escucha así como, como un robot. But it's okay, you did it, you did it. Very good. Let's see, Christopher David, how do you spell your last name? My last name, okay, is R-A-Y-A-S. Yes, yes, yes. Okay, nice. Stefania, how do you spell your last name? My last is hard, A-M-E-H-E-S. Okay, very good. R, okay, la R, R, okay, R. So the last one, yo sé que todos quieren que le pregunte, yo quiero deletrear, pero tengo que seleccionar a los que no han participado, okay? So Byron Lozano, how do you spell your second name? N-I-O-N-I-O. Your second name, one more time, Brighton. M-I-O-N-I-O. Okay, that will be L, L-O, okay, E-N-E-L, Leonel, okay, so that's your second name, okay? So, very good. So, we need to study, okay? Tenemos que aprendernos bien el alfabeto. Ahorita usted aprenda a deletrear su primer nombre, segundo nombre, apellido, pero mañana, ¿quién sabe qué eso le voy a preguntar? O sea, no es que, ay, ya me memoricé solo mi nombre, no. Mañana yo le puedo decir, mire cómo se deletrea baby, how do you spell house? How do you spell pencil? How do you spell good morning? So lo que yo le diga, usted me lo tiene que deletrear,
¿ok? No solo su nombre. Ahorita hemos practicado, pues sí, el nombre lo más que tenemos más rápido, pero usted tiene que deletrear, ser capaz de deletrear lo que le pongan, ¿verdad? Lo que le digan. Y de esa forma usted demuestra y sabe si me puedo el alfabeto o no me lo puedo, ¿ok? So voy a mencionar quizás las letras donde noté dificultad. Aquí A, B, C, D, todos lo dicen y estamos bien, A, B, C, D. Aquí I, ¿ok? Acuérdese, la E es como una I y la I es como ay, que me duele aquí, ¿verdad? Ay, porque hemos tenido problema en pronunciar aquí, ¿ok? La E es una I en inglés, right? A, B, C, D, E, 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 F. G, H, ok, esta me la pronunciaron de varias formas, H, H, y cuando llegué a la I, acuérdese de que, ay, me duele la cabeza, ay, ¿verdad? Ay, como que le duele algo, ay, J, 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 K, L, M, N, O, ok, M, N, mire, esta es como M, esta es M. No es lo mismo, mire, M, M, O, P, Q, R, R, no me digan, no dice R porque la tiene aquí en español, ¿verdad? R, 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 S, T, U, V, W, esta me le dijeron de otro modo, W, 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 X, Y and Z, ok, S, Z, miren, no es lo mismo, S, Z, ok, S, Z, porque me le dijeron como S también a esta, pero no es S, esta es una Z, ok, so, please study the alphabet, ok, estúdielo porque mañana no sabemos a quién le vamos a preguntar y no sabemos a quién vamos a poner a spelling, right? Spelling, el verbo spelling, ¿ok? Deletrear, ¿ok? So, this is how we are going to be in the classes, right? Aquí usted tiene que venir listo para contestar lo que le pregunten, sin pena, sin miedo al éxito, ¿verdad? Así como Carlos René que dijo yo, ¿verdad? Y yo le voy a intentar y yo le voy a hacer y muchos de ustedes lo han intentado, ¿ok? No hay que tener pena, no me tenga miedo, que yo virtualmente no le puedo pegar a nadie, ¿verdad? Estuviera presencial, ni así va, no me crean. Presencial sí, le damos ahí un reglazo, pero virtual no hay forma de que yo le llegue a tocar un pelito, así es que no tenga pena, no tenga miedo, más bien venga con el deseo de participar, ¿verdad? No apague la cámara, porque cuando usted apaga la cámara, yo digo, híjole, quizás está en el baño, quizás está comiendo, quizás se durmió, ¿verdad? Entonces yo no le puedo preguntar porque yo digo a saber si está ahí o no está, pero cuando yo lo veo a usted con su cámara y que está ahí viendo, aunque no sé si me está viendo a mí o qué está viendo, pero yo veo ahí, yo digo, este está poniendo atención, quiere participar, quiere aprender, quiere que le preguntemos, ¿ok? Así es que como consejito, ¿verdad? Tenga ahí su camarita una hora, participe, trabaje en la plataforma, ¿verdad? No es negociable. Mire, es que fíjese que se me olvidó. No se le puede olvidar porque los de inglés corporativo nos van a estar diciendo, van a estar revisando, fulano, sutano, mengano no ha trabajado. Y usted no quiere aparecer en la lista de los más buscados. Entonces, no, trabaje, vaya al día, sección 1 y sección 2. Hay que entregarla el primer día que vengamos de vacaciones. Así es que mañana hay clase. Olvide lo que yo dije ayer que no había, porque sí hay, se nos acabaron los planes de viernes, ¿ok? So, mañana hay clase, pero ya le dije, después de la clase usted se va de parranda si quiere. Bien, tengo un minuto nada más para validar la asistencia. Confírmeme, Byron Leonel, sí está presente. Sí, Cecilia Elizabeth, no sé si se habrá conectado. Cecilia Elizabeth Orellana, ¿no? Edwin Alexander, creo que sí, ¿verdad? Cecilia Elizabeth, sí. Ah, ok, Cecilia Elizabeth, welcome. Ayer no vino, pero hoy ya está aquí.
Edwin Benjamín también, ya le coloqué asistencia. Estefanía, me pareció ver que estaba Estefanía Ramírez conectada. Estefanía, responda. Presente, que estoy. Ok, excelente. Sí, es que veo más o menos los nombres de los que están presentes. Sí, ya había visto presente por ahí Estefanía. Sí. Juan Manuel Renderos. Juan Manuel Renderos, no he visto ningún Juan Manuel. Bien, básicamente solo Juan Manuel se queda sin asistencia. Los demás no los he mencionado porque sí, ya les coloqué la asistencia. Cecilia, no sé si tiene una pregunta. Sobre ayer, porque no pude. ¿Cómo hago para ver lo que se vio ayer? Muy buena pregunta, Cecilia. Hay una playlist, un link que a ustedes les enviaron con una playlist. Yo se lo voy a enviar al WhatsApp. Voy a mandar la playlist de este grupo para que usted pueda ver el video. Si alguien no vino el día de ayer, vea la grabación. Ahí se explicó cómo vamos a trabajar, qué es lo que usted tiene que hacer en este módulo, ¿ok? Eso. Yo le mando al... Todos estamos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Todos los que estamos aquí estamos en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Sí. Ahí se manda la información, ¿ok? So, time is over. Yo sé que usted dice, ay, que no se acabe la clase, pero mi modo. Así es la vida. Si usted quiere seguir mañana en esto, pues conéctese al mismo link. No me pregunte, mire, ¿cuál es el link? ¿Ok? El mismo link siempre vamos a utilizar, ¿ok? A las 8 en punto usted tiene que estar aquí. Ready for the class, okay? So, thank you for your time and everything. So, I hope to see you tomorrow, okay? Good night. Bye-bye. Take care. Good night. Good night. Ya nos vamos. Good night. See you tomorrow. Good night. Tomorrow.